tardes con cada uno de ustedes. Mi nombre es Raúl Juan de Dios y yo trabajo para el Departamento Técnico de Hortus. En primer lugar, agradecer a ProCitrus por habernos participado de este muy interesante evento. Agradecerles a cada uno de ustedes por su asistencia. Y bueno, a mí me toca el tema de enfermedades de pre y post cosecha en cítricos. En la primera toma tenemos las enfermedades registradas por Senasa Perú. Esta información está disponible en la página de Sigia Senasa, está actualizada al 2019 en el cultivo de cítricos. Tenemos Alternaria citri, Alternaria alternata, enfermedades que afectan brotes, afectan frutos durante el brotamiento, floración, cuajado del cultivo. Más adelante tenemos Phytophthora, una enfermedad que afecta al nivel radicular y a nivel hace colapsar a la planta en la parte aérea, lo que disminuye nuestros rendimientos, producciones. Hace un momento hemos escuchado un tema muy importante que es Mycosphaerella citri. Es una enfermedad también que tiene bastante, últimamente está afectando bastante a las variedades de cítricos. Principalmente este es un tema de manejo que requiere una especial atención. Penicillium es un hongo post cosecha, como ustedes lo saben, sobre todo es la causa principal de pérdidas post cosecha en cítricos a nivel mundial. Sin embargo, en el campo es común encontrar fundos agricultores que tienen presencia de penicillium en los árboles. Por último, botritis es una de las enfermedades más complicadas de manejar más o menos entre botritis y Phytophthora, para un costo total de fungicidas en cítricos, estamos hablando entre las dos enfermedades casi el 75% de gasto en estas dos. Más adelante está Alternaria, Mycosphaerella y por último líquenes, algas que representan también otros costos, ¿no? Vemos en esta toma inóculo de botritis, vemos una floración ahí, frutos recién cuajados, vemos los pétalos que no se llegan a caer todavía y en los pétalos estamos apreciando, en los pétalos apreciamos micelios. Estos micelios, si la aplicación del fungicida no es la eficiente, va a hacer que esta producción se caiga y no vamos a tener una buena producción. El ciclo de botritis es muy importante. En primer lugar, empecemos del tema del micelio. El micelio, sobre el micelio se crea los conidióforos, en los conidióforos como un tipo de escobas se crean los conidios van a un tejido nuevo, a una flor, a un fruto, bajo condiciones de temperatura ideales, apropiadas, se hidrata en primer lugar y posteriormente empieza el tema de germinación, el tema de tubo polínico y el ciclo se repite una y otra vez. Dentro del control químico, estos son los principales modos de acción, algunos lo llaman también sitios de acción, es un tema todavía discutible, y tenemos algunos grupos químicos que trabajan sobre respiración, sobre tubulina, sobre síntesis de metionina, sobre regulación osmótica, sobre síntesis de esteroles. Aquí es importante también señalar que hay un grupo químico también importante, porque nosotros que visitamos campos vemos que, por ejemplo, quien aplica un pirimetanil o un iprodione generalmente mezcla con un ditiocarbamato. ¿Qué es esto? Un propinep, un mancozeb, cuyo uso está en la vista de los órganos reguladores de residuos por el contenido de manganeso, que ya hay bastante discusión respecto al contenido que contiene la fruta que llega a destino, ¿no? Entonces, hay que tener un poco de cuidado en eso. Vemos otro hongo, Penicillium. Esto es lo que se encuentra comúnmente en los campos y generalmente no se hace ninguna aplicación. Sin embargo, aquí vemos que el hongo está inoculando al ambiente, está dispersándose en el ambiente y está contagiando hasta la segunda y tercera foto, que también es común hacerlo. Un tema muy importante es de que esta enfermedad, para que ingrese al fruto tiene que haber una herida y esta herida puede ser una labor cultural, de repente una poda, cosecha o un insecto que pique y que haga que suceda ese efecto
en el fruto. Efecto de ingredientes activos sobre este tipo de hongos, post cosecha. Aspergillus, Rhizopus, Cladosporium, Penicillium. Son los principales hongos post cosecha que afectan. Y se han estudiado diferentes activos. Esto es un estudio del doctor Sofoli. Es captan, benomilo, estrubilurida, fluoxetil, pirimetanil y fenexamil. Aquí vemos, tomemos uno como el valor que no controla muy bien, que no controla nada, y tomemos 7 como el valor que controla muy bien. Y aquí tenemos 2 moléculas que trabajan muy bien. En la mañana, los que estuvimos en la charla, hemos escuchado del tema del pirimetanil como un buen controlador de este tipo de hongos, principalmente penicillium, y tenemos el que controla mejor es fluoxetil, porque tiene efectos sobre aspergillus, rhizopus y penicillium. Mientras que pirimetanil básicamente es aspergillus y penicillium. En esta oportunidad voy a presentarles una herramienta que va a servir para las distintas plagas, las distintas enfermedades que nos afectan durante la producción. Este producto se llama Mole Extra. Básicamente, la orientación es botritis y otros hongos. Es una mezcla de 2 activos totalmente, de grupos totalmente distintos. Así tenemos fenexamid, que es miembro de los hidroxianilidas, es protector curador y trabaja básicamente botritis. Y por otro lado, tenemos fluoxetil, que es miembro de los fenilpirroles, trabaja sobre botritis, penicillium, rhizopus alternaria, es de muy amplio espectro. Perfil de mole extra. Básicamente, como les comentaba, es la mezcla de 2 ingredientes botricidas con mucho efecto, fenexamid y fluoxetil. Son 2 grupos químicos totalmente distintos. Es producto único formulado por ANASAC. Y tiene 2 formas de trabajar, contacto y traslaminar. Hay otros productos, hay otras mezclas que básicamente son contacto protectantes. Esta es una mezcla entre un ingrediente de contacto y el otro que tiene efecto traslaminar, lo que le da mejor espectro de control. Básicamente, fluoxetil trabaja sobre conidias y fenexamid trabaja en tubos germinativos. 2 momentos muy importantes de control del hongo. Es así que, como modo de acción, tenemos que fluoxetil trabaja desde inhibición de germinación de conidias, crecimiento de tubo germinativo, crecimiento de micelio, y fenexamid trabaja desde crecimiento de tubo germinativo. Al final tenemos un producto que controla estos 4 estadios básicos de desarrollo del hongo. Como les comentaba, aquí está el producto trabajando en todos los ciclos de desarrollo del hongo. Todo esto que les he comentado está basado en un estudio del doctor Piontelli de la Universidad de Valparaíso, quien estudió varios tipos de moléculas. Y en el estudio que se hizo fue, en primer lugar, en unas placas, poner este cultivo de conidias, poner cultivo de conidias de botritis, y a las 24 horas lo que tenemos son las conidias con las hifas ya extendiéndose. Aquí en la parte superior se pone el ingrediente activo fluoxetil y en la parte inferior ponemos fenexamid. ¿Qué es lo que podemos apreciar? De que fluoxetil tiene un efecto rápido, muy interesante en la mezcla, de control rápido de conidias. Es un efecto inmediato que es una característica del producto. Y fenexamid todavía no funciona, sin embargo, ya hay cierto efecto sobre conidias, pero el fluoxetil es muy rápido en su trabajo. Fotomicroscópica, vemos fluoxetil cómo hace colapsar a las conidias. Y esto es lo que sucede unas horas después. Totalmente controlado, conidias y hifas. Pero, ¿qué pasa con fenexamid? El cúmulo de hifas va a lograr hacer un micelio, como este de aquí, como esta vellosidad que se aprecia.
se pone fenexamid y veamos qué es lo que sucede. A las horas tenemos este control sobre micelio. Este estudio nos llega a concluir de que esta mezcla es ideal para diversos momentos de la vida del hongo. Un tema que nos preocupaba es lo que comúnmente se conoce como resistencia. De repente, al hacer esta mezcla de dos activos, vamos a crear un posible resistencia a estos dos activos. Y hemos hecho el estudio respectivo. Y, en primer lugar, les comentaba que son dos ingredientes activos distintos con dos grupos químicos totalmente distintos. No tiene resistencia cruzada con estrubilurinas, con triazoles, lo que evita este tema de resistencia. Tabla FRAC del 2018, son códigos totalmente distintos, 17 y 12, modos de acción totalmente distintos, síntesis de membranas y en el otro traducción de señales. Grupos químicos totalmente distintos, lo que le da una característica de evitar este manejo y evitar posibles resistencias. Cuadro FRAC, de igual forma, vemos que tres botricidas muy buenos, ciprodinil, fludioxonil y fenexamid. Mole extra tiene fludioxonil y fenexamid. Según la misma tabla FRAC, la información la pueden encontrar en la página web de FRAC, estos dos productos, estos dos activos tienen posibilidad de baja a media resistencia, mientras que ciprodinil tiene media resistencia, porque ya hay algunas especies de botritis que presentan resistencia a este activo. Un tema que nos interesaba sobre todo era ver lo que comúnmente sucede, botritis es temperaturas bajas, humedad relativa alta y presencia de pluviosidad. Yo aplico a las 8 de la mañana. Si a las 10 de la mañana llega la lluvia, ¿qué es lo que piensa el cicriticultor, el agricultor? Hay una posibilidad de que ese activo no trabaje porque hay un lavado, lo que generalmente puede suceder. Entonces, hemos hecho un estudio al respecto. Este estudio está en base a un criterio muy importante que se llama periodo libre de precipitación. ¿Qué tiempo después de haber aplicado va a trabajar el producto, va a asimilar la cantidad suficiente de producto, se va a lavar? Entonces se hizo en la estación experimental de Sidal, se hizo en diseño completamente al azar y básicamente lo que nosotros hemos visto en la metodología es esto, la aplicación de mole extra en inmersión durante un minuto. Se hace el secado, en este caso se hizo en uva, se hizo el secado de los racimos a temperatura ambiente, se ha muestreado a las 2 horas, 6 horas, 24, 48 y 72. Hemos tenido 5 muestras. Estas 5 muestras se han llevado y se han sometido a una lluvia artificial de 22.3 milímetros por 5 minutos, que es una pluviosidad bastante alta. De esta cantidad de muestra, la mitad se ha llevado a cromatografía para ver qué cantidad de residuos ha absorbido durante este tiempo y el otro 50% ha sido inoculado con botritis. Aquí tenemos las fotos, la inmersión en mole extra, el secado a temperatura ambiente, la lluvia fabricada a una pluviosidad alta y la separación entre dos análisis que se le hizo. Como les comento, cromatografía y en el otro caso para ver inoculado si prospera el hongo. Los resultados han sido los siguientes. Rojo y verde son los activos. En la parte inferior podemos ver 2 horas, 6 horas, 24 horas, 48 horas y 72 horas. ¿Y qué significa esto? A las 2 horas se ha sometido a una muestra a la primera lluvia. A las 6 horas a otra muestra, a otra lluvia y así consiguientemente. Lo que nos dice este cuadro es que desde las 2 horas la cantidad de activo que ha asimilado de ambas moléculas es igual
a la que se ha asimilado a la, es casi igual a la que se ha asimilado a las 48 horas. Entonces, esto concluye más o menos así, que no hay diferencia entre que la lluvia se haga dentro de 2 horas o que se haga dentro de 48 horas, 2 días, porque ya las moléculas y por la formulación ha sido tan fina que ha logrado que haya una asimilación de activo bastante interesante. Por otra parte, ¿qué es lo que pasa con botritis? ¿Con esa cantidad que ha asimilado de activo en esas 2 horas, es suficiente para que controle botritis? Y el resultado es este. De igual forma, raya roja y raya verde son en ppm el contenido de activo que tiene mol extra y en raya azul es botritis en incidencia. En porcentaje de incidencia, desde las 2 horas hay una caída en el control, en la presencia de botritis y definitivamente a las 6 horas ya hay una caída mucho mayor. Quiere decir esto, entonces, que desde las 2 horas, con la cantidad de activo que ha ingresado a la flor, al fruto, ya hay un control de botritis bajo estas, con este trabajo, se está demostrando. Trabajos realizados, hemos hecho unos trabajos ya en la zona, esta es en la zona de Huaral, se han hecho 3 tratamientos para evaluar botritis en mandarina. Y básicamente, la raya azul es la del testigo, la que no tiene ninguna aplicación, y en ella podemos apreciar de que bajo condiciones ideales la botritis sigue incrementándose. Mientras que los tratados, uno a 1.5 litros de mol extra y otro a dosis de 2.5 litros, hay una caída y eliminación del hongo. Nosotros estamos recomendando dosis de 1.5 litros para condiciones preventivas y la dosis de 2.5 litros cuando las temperaturas, el clima sean bastante complicadas y tengamos más posibilidad de desarrollar botritis. Otro trabajo realizado en la zona de Huaura, de igual forma, 3 tratamientos y de igual forma el testigo sin aplicación por condiciones sigue incrementando su presencia, mientras que con los tratados tenemos muy buen control. Incluso en las no hay diferencia estadística, lo que nos dice que bajo estas condiciones con 1.5 litros es la dosis que se puede trabajar. Bueno, quiero agradecerles su atención.